compañeros, el día de hoy los voy a llevar a ver varias delicias gastronómicas italianas. En particular estamos en Taranto, en el sur de Italia. Entonces sígueme, no se vayan. Y nada mejor que empezar el día con un buen desayuno. Chicos, estoy en el centro de Taranto. Entonces vamos en una cafetería para mostrarles el típico desayuno italiano que hacemos. En Italia no usamos hacer un desayuno muy pesado como pasa, al ejemplo, en México, en Latinoamérica en general, o en Inglaterra también, donde el desayuno es pesado, se come carne muchas veces en México y cosas así. En Italia hacemos un desayuno más ligeritos, entonces solitamente comemos un pastelito y tomamos un café o un cappuccino. Así que ahorita van a ver cosas increíbles. Ya llegó, mira chicos, eso se llama un cornetto, okay, espectacular, con crema adentro. Y aquí me agarré de tomar ese espresso, que es un espresso con leche. Eso es mi cornetto, es el cornetto de mi primo, con marmelada. Él se tomó un café, un espresso, y yo, como he dicho antes, un espresso. Está calientito, muy suave la masa, la pasta, dulce por supuesto, espectacular. El desayuno estuvo increíble, pero no se vayan que les voy a mostrar otras cosas espectaculares. Panzerotto, semejante a una empanada, originario de aquí, de la Puglia. Hay horneado o frito. Focaccia rústica. Y siempre aquí en Puglia encontramos también la pucha, hecha con la misma masa de la pizza.
Una pucha espectacular es la variante con adentro las papas fritas. Chicos, nos hemos movido desde el centro de Taranto, nos hemos venido hasta la playa. Estamos hablando más o menos de 30 minutos en carro. Entonces, mira qué mar tan espectacular, tan cristalino. Pero ahorita es hora de un buen helado, un verdadero helado italiano. Chicos, el helado está increíble, está buenísimo y la verdad el helado italiano es el mejor helado al mundo. No hay comparaciones, con todo el respeto. Chicos, el helado estuvo buenísimo. Aquí está mi prima. La reconoce. Ciao a tutti. La cocinera della pizza e della focaccia, però ella non quiso helado perché sta a dieta, dice, non sa perché. E nosotros ahorita pasamos e vamos en otra playa espectacular para que puedan ver. Chicos, mira esa playa increíble. Esa playa se llama Bahía Cerrone. Es una playa espectacular. Por supuesto, ahorita está casi completamente vacía, totalmente vacía. El problema es que en el verano aquí hay muchísima gente, pero eso nunca quita al hecho que el mar, la playa está espectacular. Chicos, les queremos presentar el hijo de la cocinera Lisa. Francesco, un saluto. Ciao a tutti. Dici qualcos'altro, dici qualcos'altro. Dici quanti anni hai. Non vuole parlare, tiene vergogna, tiene vergogna. Les presento le zeppole, comúnmente se preparan en vista del 19 de marzo por la celebración de San José, y el mismo día en Italia celebramos también la fiesta del papá. Ese postre típico nace en Nápoles, pero cada región italiana tiene sus diferentes variantes. Y aunque no nacen aquí en Puglia, ma en Sicilia, igual les quería presentar cannolo y cassata. Desde aquí empezó el video y siempre desde aquí acaba. Entonces espero el video les gustó. Por favor comenten, dale like, suscríbanse a mi canal y no se olviden de darle también a la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Espero le vino hambre y ganas de venir hasta aquí, hasta Taranto, en Puglia. Nos vemos en el siguiente video.